My honor to welcome you to the inaugural Ellsberg Lecture by the 2022 Pulitzer Prize winning journalist Azmat Khan. This lecture is being hosted. Buenas tardes, soy Chris Appy, soy profesor de historia en la Universidad de Massachusetts y director de la iniciativa Ellsberg por la paz y la democracia y codirector de la serie Feinberg de este año, y es un honor para mí darles la bienvenida a la conferencia inaugural Ellsberg, que realizará la ganadora del premio Pulitzer 2022, la periodista Azmat Khan. Esta conferencia se está realizando en el campus de la Universidad de Massachusetts, la cual se fundó y se construyó sobre las tierras no cedidas de la nación Pokumtuk, en la tierra de la comunidad Norwutuk. Queremos también reconocer que la Universidad de Massachusetts es una universidad perteneciente a las universidades Land-Grant, como parte de la ley Morrill, donde la tierra de 82 naciones indígenas al oeste del Mississippi se vendió para proporcionar recursos para fundar y construir esta universidad. Quiero también hablar sobre la iniciativa Ellsberg. En 1971, Ellsberg, nuestro informador más famoso, se enfrentó a una pena de 115 años de cárcel por hacer público en prensa 7.000 páginas de la historia secreta de la guerra de Vietnam, lo que se han llamado los papeles del Pentágono. Y por sacar a la luz décadas de mentiras gubernamentales, por eso esta noche tenemos esa primera conferencia Ellsberg. La misión de esta iniciativa Ellsberg por la paz y la democracia es promover el conocimiento público, el estudio y el activismo de las causas que definen el legado Ellsberg, que son la paz, el antiimperialismo, la democracia, el contar la verdad, el desarme nuclear y la justicia social y medioambiental. Como parte de esta misión, este año nos hemos asociado con el Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts Amherst como coorganizadores de esta serie distinguida de conferencias de la familia Feinberg, la edición 2023-2022. Y esta serie, que se hace cada dos años, se centra en un tema principal con raíces históricas profundas que tengan relevancia en el presente. Y la serie de este año se titula Enfrentando el Imperio y explora historias globales de imperialismo estadounidense y de resistencia antiimperialista. Y les invito a visitar la página web de la serie Feinberg para conocer más sobre este tema y para acceder a las grabaciones de eventos pasados. También se pueden registrar en próximos eventos, como el del 1 de diciembre, que tratará sobre los éxitos, los fracasos y el legado del movimiento antibélico de la época de Vietnam. Si está conectándose desde Zoom, puede encontrar toda esta información en el chat. También puede encontrar subtitulación a tiempo real y interpretación al español. Si está viniendo este evento como parte de una clase que está tomando, también tiene la hoja de firmas en el chat. Si está viniendo aquí de forma presencial, tiene la hoja de firmas a la entrada. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a las más de 3 docenas de colaboradores, tanto en la universidad como en la comunidad, que patrocinan la serie, y también al equipo de estudiantes, profesores y personal que colaboran y hacen posible que esta serie tenga lugar. Y también quiero agradecerle a Kenneth Feinberg y a sus colaboradores, cuya generosidad hace posible estos eventos. Y muchas gracias a la iniciativa Ellsberg por la paz. Y ahora tenemos el gran honor de escuchar unas palabras del propio Daniel Ellsberg. Hola, soy Daniel Ellsberg y es un placer poder conectarme desde mi casa en California. En los últimos años he creado un fuerte lazo con UMass, y estoy muy orgulloso de que mis documentos personales se conserven en los archivos especiales de la Biblioteca DuBois de la universidad. Estoy muy agradecido también al difunto Rob Cox, al rector Subbaswamy y al archivista Jeremy Smith y al economista de UMass Bob Pauling por contribuir tanto a la construcción de esta relación que tengo con UMass. Los archivos de UMass tienen una merecida reputación porque tienen una colección que contribuye a que entendamos mejor los movimientos por la libertad, la paz y la democracia. Tuve también la oportunidad de conocer varias clases y a estudiantes de UMass
que han realizado investigaciones sobre mis documentos. Y en varias ocasiones los estudiantes de UMass me han hecho preguntas extremadamente originales que nunca me habían hecho antes. Y después de 50 años eso es bastante poco usual. También quiero agradecer los esfuerzos del historiador Chris Appy y los demás en UMass que crearon la iniciativa Ellsberg por la paz y la democracia. La democracia es fundamental, tanto aquí como en el extranjero, como hemos visto este otoño. Y la civilización en sí misma está afectada por las posibles catástrofes medioambientales y por la posibilidad de una guerra nuclear, de la que se está hablando en los últimos 7 meses y de la que hemos escuchado mucho hace años. Estoy deseando escuchar la charla inaugural de Ahmad Khan. No podría estar más contento de tenerla en esta primera conferencia de la iniciativa Ellsberg por la paz y la democracia, porque su tema, sobre el cual ha enseñado a este país en la forma en la que hemos visto en décadas, sobre el efecto que tiene sobre los civiles estas supuestas guerras que se definen como intervenciones quirúrgicas. Deberíamos conocer más sobre este tema desde hace años. Su trabajo era muy necesario y conecta la guerra de Vietnam con lo que hemos visto en guerras como Afganistán e Irak. He esperado mucho tiempo para ver que alguien hiciera esta investigación y el trabajo que ella ha realizado junto con sus compañeros para mostrar la verdad y poner de manifiesto esa oscuridad, el secretismo y las mentiras en torno a los efectos reales de estas operaciones sobre los seres humanos en Oriente Medio. Es un tema que me ha interesado durante toda mi vida y, como he dicho, es una de las cosas que más me ha interesado. He estado obsesionado. Por eso estoy tan contento de que Ahmad Khan vaya a hablar sobre esto y a aportar luz sobre un tema que nadie lo ha hecho en los últimos años. Bueno, ahí estaba Daniel Ellsberg. Unas pocas palabras más a modo de introducción. Ahmad Khan es una periodista de investigación que trabaja para el New York Times y para la revista del New York Times y ha sido galardonada con multitud de premios, el más reciente el premio Pulitzer, por una serie de artículos titulado Los archivos de las víctimas civiles, la culminación de más de 5 años de investigación, reportajes y batallas legales con el Pentágono para hacerse con esos documentos secretos, y ahora está trabajando en un libro sobre este tema. Después de la presentación me uniré a ella aquí en el escenario para hacer una sesión de preguntas y respuestas, y mientras escuchan la charla les invito a que utilicen el enlace para hacernos llegar sus preguntas. Lo tienen en el chat de Zoom o en el papel que encontraron en sus sillas, y ayúdenme a darle la bienvenida a Ahmad Khan. Pero hasta entonces, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Significa mucho estar impartiendo esta conferencia inaugural. Daniel Ellsberg es una persona que ha inspirado a tantos estadounidenses y ha hecho un servicio. La luz que ha mostrado y todas las verdades que ha puesto de manifiesto. Es un honor poder estar aquí. Quiero contarles algo sobre mi trabajo y creo que lo que es fundamental para entender es que América sigue involucrada en guerras hoy en día. Entonces el tema de hoy es el peaje humano de esas guerras aéreas estadounidenses, porque el problema es cómo hacemos esas guerras ahora en lugares como Irak o Afganistán. Vimos movimientos antiguerra en Estados Unidos. Vimos cómo la gente, el público en Estados Unidos, veían que la gente que se enviaba pagaban un precio altísimo. Entonces, si Estados Unidos iban a luchar en estas guerras, íbamos a intentar
que el dolor o que las muertes en el bando estadounidense fueron las mínimas. Y esto nos ha llevado a tener unas guerras que lleva al menor número de tropas al terreno. Y esto se hace a través de una campaña de ataques aéreos que incluye un arsenal de bombarderos. Durante décadas hemos visto esto y ahora también se incluyen drones. Y vamos a hablar sobre esto, pero es un arsenal completamente distinto en el que hay distintos tipos de aviones, naves. Vemos este cambio en el tipo de guerra. Y esto empezó al final. Esto es en la guerra contra ISIS. Y empezó en el año 2014 en los territorios de Irak y de Siria. Estados Unidos empujó mucho esta campaña y estos ataques aéreos en distintos países. Habéis visto unos números en la pantalla y creo que nos ayudan para tener unos datos. Mientras que los Estados Unidos realizaba estos ataques, yo leía titulares que decía: estos ataques han matado 25.000 espías de ISIS. Y a la vez yo pensaba, ¿cuántas muertes estaban admitiendo? Cuando decían, matamos 24.000 espías, que es lo que decían estos periódicos, también decían, el gobierno decía que solo había matado 21 civiles. Y recuerdo mirar ese titular, esa portada, y pensar, esto no puede estar bien. ¿Cómo puede esto tener lugar en un periódico estadounidense? Y quería entender qué estaba ocurriendo. Si miramos los vídeos que la coalición y los aliados estaban enseñando, vemos que luchaban contra la propaganda que ISIS estaba publicando en ese momento. Entonces intentaba hacer esta publicidad de estas campañas de ataques aéreos. Quiero enseñarles uno de estos vídeos en el que en parte pueden ver cómo estas estadísticas empezaron a hacerse. Vemos cómo se bombardea una facilidad de ISIS. Y si ven estas imágenes del satélite, pueden ver lo que era el área antes y después. Y pueden ver de forma precisa cómo esos edificios donde se llevó un coche bomba han cambiado. Entonces tenemos un nivel de tecnología que en parte puede explicar estas estadísticas, aunque parezcan difíciles de aceptar. Y muchos de estos vídeos se estaban publicando y la gente estaba accediendo a ellos. Cuando allí a pie de guerra es complicado escuchar las voces en los territorios donde está ISIS. Hay una prohibición de usar teléfonos celulares y principalmente lo único que nos llegaban eran estos vídeos. Entonces yo quería salirme de esta idea de ver desde el cielo y quiero mostrarles lo que es un barrio, lo que es a pie de calle. Aquí tienen un vecindario de Mosul llamado The Woods, al lado del río Tigris. The Woods, este vecindario, como pueden ver, es muy verde, tiene un montón de árboles, de pinos, y quiero presentarles a una familia. Este hombre, Basim Razzo, nació en 1959 en Mosul y viajó a Estados Unidos. Fue a la universidad en Michigan a estudiar ingeniería
volvieron a Irak y se asentaron en esta casa. Mayad es su mujer y viven con sus dos hijos. Cuando ISIS tomó el control, sus vidas cambiaron de forma drástica. Su hija y su mujer fueron obligadas a llevar ropas de las que no habían utilizado nunca en su religión. Toda su cultura cambió a cosas que no conocían. Nayib, su sobrino, fue arrestado un día por tener un corte de pelo occidental y una camiseta con palabras de Occidente. Y se le arrestó y se le sentenció a 10 latigazos. Y se le cortó el pelo. Se le afeitó la cabeza. Y esto fue un momento muy complicado. Y solían tener barbacoas, cenas familiares. Pero según fue cambiando el tiempo, cada vez era más deprimente para toda la familia. Y Nayib, en septiembre de 2015... estaba llegando a un punto de rotura y su familia se preguntaba si iba a ser capaz de salir adelante. Lo que no les dije es que en el vídeo, este que hemos mostrado antes, era la casa de Bassam y de su hermano. Bassam se despertó a mitad de la noche . Llamó y nadie respondió, y solo más tarde en un hospital se dio cuenta de que su esposa Mayada, su hermano, su hija, todos habían sido asesinados. Poco después, se dio cuenta de que la coalición de los Estados Unidos había subido a internet un vídeo de ese bombardeo de su hogar y lo había llamado un bombardeo de coche. Y así es como se veían las casas parecidas a la de Bassam, cuando la vieron después de cuando pudieron volver. Podíamos oír los drones haciendo círculos por encima de nuestras cabezas. Había bombardeos aéreos y podíamos oírlos desde el este de Mosul, donde estábamos. Y él pasó mucho tiempo buscando entre estas ruinas. Encontró recetas que había cocinado, que había escrito su mujer, Mayada. Postres que ella solía hacer. También encontró unos tacones que dijo que eran de tuca. Y también luego nos contó la historia de cómo ella se los ponía y de la primera vez que se puso maquillaje. También me contó cómo había intentado comunicar la noticia de este bombardeo a los Estados Unidos, porque él tiene un primo que vive en Michigan, otro que es profesor en Yale, y se las arregló para hacer una reunión en la embajada en Bagdad, y preparó un dossier con detalles sobre sus familiares y con las coordenadas del bombardeo, con imágenes, y se la trajo a un oficial consular y ella le dijo: te creo que esto ha pasado. Y él siguió y siguió y nadie le respondía, nadie le dio una respuesta. Y así, más o menos en esa época fue en la que yo me encontré con él por primera vez y empecé a investigar qué había pasado. Nosotros decimos que
hacemos caso a todas las alegaciones de muertes civiles que nos llegan, que siempre miramos lo que pasa en los bombardeos, pero decimos que hacemos una revisión muy exhaustiva de los hechos y que cuando se cometen errores lo admitimos. Eso es lo que nos dicen en esta era de precisión. Pero, ¿qué pasó en este? ¿Qué pasó cuando este hombre trajo esas pruebas directamente a oficiales estadounidenses? ¿Qué pasó? Y esto más o menos se convirtió en mi misión, la base de todo mi trabajo durante 6 años. Y quiero acompañarles a través de parte de este trabajo. Trabajé con un sociólogo originalmente y íbamos puerta a puerta en los pueblos para descubrir dónde había habido bombardeos y qué había pasado con las personas que lo habían sufrido. Por ejemplo, a veces ISIS bombardea sitios donde la gente se estaba casando. También luego había gente local que después de que ISIS se retiraba de una ciudad o de un sitio, pues prendían fuego a la casa o a alguna institución que estaba asociada con estos. Entonces, nuestra investigación básicamente se trataba de distinguir que habían sido bombardeos de los Estados Unidos y que habían sido pues, otras causas de destrucción. Y este trabajo duró como unos 2 años. Fuimos a 103 sitios donde había habido bombardeos aéreos con el sociólogo y hicimos entrevistas a gente que documentamos a todas estas personas que, como ven en la pantalla, habían sido heridos por los bombardeos. Tomamos fotos. También tomamos sus nombres e intentamos comparar esa información que nosotros teníamos con las informaciones que tenía el gobierno, tenía el ejército. También intentamos averiguar dónde había estado ISIS, desde dónde habían operado y si era cerca de alguna de estas casas que se había bombardeado. Aquí podéis ver cómo se ve algunas casas. En este bombardeo en particular se trataba de un coche bomba en la casa de la izquierda, que era donde estaba ISIS, los miembros de ISIS, y luego en la otra casa estaban pues civiles. Y le dijeron a la familia, bueno, hemos aparcado un coche bomba y pueden, que supongo que querrán irse. Y la familia empacó y se marchó, pero la casa quedó destruida. También analizamos imágenes de satélite para verificar lo que la gente nos estaba diciendo, para ver qué había antes y después. Y eso nos ayudaba a verificar que sí, ahí había habido antes algo y ahora no, después del bombardeo. También mirábamos a la munición utilizada para evaluar las muertes civiles. También muchos de los vídeos que de momento tenía acceso después dejaba de tenerlo porque se subían a plataformas como Facebook y allí violaban las leyes de lo que se puede subir y no y desaparecían. El vídeo que ven aquí o bueno, las capturas de pantalla de los vídeos era de un incidente en lo que los Estados Unidos y su coalición había dicho que no era creíble porque no había evidencia que se habían matado civiles. Pero rápidamente encontramos un vídeo en el que era un hospital que estaba en este área donde yo había hecho entrevistas y donde se veían niños y bebés pues, destrozados. Y los nombres también se correspondían con la gente que se veía en ese vídeo. Y construí una base de datos para intentar entender lo que estábamos viendo sobre estas muertes civiles
Intentamos que nuestra metodología fuera rigurosa. Incluimos lo que había investigado otra gente antes, hablamos con estadistas y lo que queríamos entender era cómo de frecuente eran estos eventos. Porque los llamamos a estos civiles asesinados, los llamamos los incontados o los no contados. En 2017, cuando estaba haciendo este trabajo, miramos a las muertes o los asesinatos de civiles que se admitían en prensa, ¿no? Que aparecían en prensa. De acuerdo con las con la información que nos dice el Estado, el ejército al público, uno de cada 157 bombardeos aéreos resultan en muertes de civiles. Pero lo cierto es que uno de cada cinco terminan con muertes civiles. Y esto no es ni una ni dos veces mayor, es 31 veces mayor del número que nos dicen. ¿Y por qué es tan alto? Esto es una pregunta mucho más difícil de contestar, ¿no? ¿Qué está mal con esto? Cuando intentamos analizar las causas, parece que inteligencia bien está fuera de fecha o que es pobre, es la causa. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, en la casa de algunos líderes de ISIS, ya no era, y la hicieron volar por los aires creyendo que era un centro neurálgico de ISIS, pero no lo era. Este es un fallo, este es un ejemplo de fallo de inteligencia pobre o pasada de fecha, ¿no? También puede ser que creyeran que alguien está en una casa, pero ya no está, y son civiles los que viven allí. Pero estaba, mi entendimiento de todo esto estaba limitado debido al secretismo del ejército y de la coalición de Estados Unidos. Ellos me decían, bueno, puede o puede no ser que realizáramos esta operación basado en el hecho de que se decía que allí a unos metros había una base de ISIS. Pero en el caso de Basim Ras, o de esa casa que os decía antes, del líder, pude poner mis manos en el documento que empezaron después de reportar este bombardeo y la investigación de después. Y no sé, 4 años más tarde, quizá más tarde, conseguimos sacar estos documentos y por fin admitieron que se habían matado a civiles durante este ataque. Porque además esta persona, Basim, no es realmente de ISIS y así con este informe, si se hace público, yo podría escribir un artículo y Basim podría limpiar su nombre. Pero ahora Basim tiene miedo porque como se le acusó de ser ISIS, hay grupos de vigilantes que están dispuestos a atacarle. Puede ser difícil leer esto, pero voy a leerlo para ustedes. El vídeo que se tomó antes de este ataque se mostró, eso que ven ahí que pone Max Sland, eso significa el nombre, el número de hombres, mujeres y niños que estaban en ese lugar. Y ahí quiere decir que hay 7 hombres, ninguna mujer y ningún niño. ADM son hombres adultos. Estos estaban, según el documento, abriendo y cerrando puertas. Y eso se identificó como tácticas y procedimientos de ISIS.
y os puedo seguir contando lo que significa este documento y todos sus detalles, pero voy a contaros algunos de los más importantes. Hay como 15 o 30 minutos, hay como 3 días, pero no, 1.45 minutos de grabación de este incidente hasta que ocurre el bombardeo. En esa hora y 45 minutos no se ven ni mujeres ni niños, pero estas son las horas más calurosas del día en la parte más calurosa del verano. Y dicen que no ven, que tampoco veían ninguna arma ni ninguna actividad sospechosa. Dicen que vieron tácticas de ISIS como abrir una puerta, pero también dice que podrían haber confundido esto con otro objetivo de ISIS que estaba en la casa de al lado. Cuando le di este documento a Basim, él estaba... No se lo podía creer. De momento se dio cuenta que la familia de la que hablamos al principio fue asesinada debido a 1 hora y 45 minutos de grabación de vídeo que no demostraba nada realmente. Ellos eran culpables hasta que no se probaron inocentes y no se podían probar inocentes ya. Así que yo, cuando pude poner mis manos sobre este informe, publicamos Los No Contados, este artículo, y pudimos ilustrar con detalle lo que le había pasado a Basim Rosa y a su familia. Pero ¿cuánto de frecuente es esto? ¿Y por qué pasa? Si esto es lo que... ¿Este es el tipo de inteligencia militar que lleva a este tipo de ataque? ¿Cómo se ven los otros informes? Y cuando tienen todavía menos datos, porque este ataque se supone que estaba basado en muchos datos. He creado una base de datos de todos estos recortes de prensa que hablan de todo esto. Y cada uno de estos recortes de prensa tienen entre 20 y 120 admisiones o negaciones creíbles o no creíbles, evaluaciones de las alegaciones de muertes civiles. Y dirían cosas como hubo una misión esta fecha de abril cerca de Mosul en Irak, y lo que dicen los reportes del ataque es que se pensaba que había una base de ISIS o una posición de ISIS desde la que estaban atacando y murió un civil de manera no intencionada. Y eso es una sola frase, todo eso es una frase. Así que yo empecé a pedir a través de la ley de libertad de prensa. Empecé a pensar que estas frases tenían que ser evaluadas en sí mismas. Y hicimos un caso contra este tipo de frases. Y empecé a hacer esta base de datos, pero no publicamos esos documentos, sino lo que hicimos es intentar ver esos documentos y conectarlos con gente real. Esta es una niña que se llama Raja. Os voy a contar sobre ella en un momento, pero ahora os voy a contar sobre el documento. El documento describió un lugar donde los guerrilleros de ISIS luchan. Y estaba monitorizado por el ejército, lo tenían como objetivo. Y en ese barrio que estaba aproximándose a la liberación, primero hicieron algunos ataques previos y se dieron cuenta de algo que no estaban esperando ver, que era esta localización que se supone que solo usaba ISIS, y es que había niños, 3 para ser exacto. Pensaron que era raro y
enviaron estas grabaciones para análisis y entonces cuando se la devolvieron dijeron, bueno, lo que vimos en realidad es redactado viniendo de esa localización y ahora no es una localización de ISIS, es un sitio donde se manufacturan armas y eso es aún más peligroso. La gente puede crear armas aquí que pueden matar muchísimos civiles. Así que podemos matar 3 niños, se considera una medida proporcional para conseguir destruir esta fábrica de armas que podría matar a mucha más gente. Cuando yo fui allí y pregunté a todo el mundo en este barrio que me dijeran dónde estaban los 12 miembros que fueron asesinados, 12 miembros de la familia que fueron asesinados en este ataque, también me mandaron a la casa que se supone que era usada por ISIS. La casa de los vecinos también se afectó. Fue una niña que quedó paralizada por culpa de este ataque aéreo. Ellos me contaron lo que pasó y dijeron, hay un sobreviviente de la familia. Y me dijeron, es una niña que vive con su abuela ahora. Su abuela no vive muy lejos, ¿quieres conocerla? Yo dije, sí, claro. Y uno de los hijos de esa familia con la que estaba hablando nos llevaron a la casa de la abuela de Raja y la entrevisté. Y ella era tan cálida. Si queréis oír sus palabras, hay una historia de audio que hice este año en enero. Y ella me contó acerca de su hija, de cómo toda la familia iba a venir a su casa esta noche para cenar esa noche, pero murieron antes de tomar la cena. Me contó acerca de cómo encontraron Raja, porque creían que estaban escuchando un gato, pero era su nieta, y ella trata a Raja ahora como su hija, y hablamos. Y, ¿sabes? Yo no podía escuchar mucho, pero al final le dije, mira, tengo este documento y con tu permiso voy a contarte lo que dice y quiero conocer tu reacción. Y me dijo, sí, por favor. Le dije que en ese documento de vigilancia antes del ataque habían visto 3 niños y ella me dijo que sí, los niños de esa zona suelen ir montarse en el tejado de las casas para jugar o porque si abajo está frío, arriba está más cálido. Y le dije que habían pensado que primero era una localización de ISIS de entrenamiento, pero que luego habían pensado que era una fábrica de armas. Y ella me dijo acerca de cómo los niños se subían al techo a comer y a calentar pan. Y le dije si eso sería la parte redactada de ese informe. Y yo le dije, bueno, ojalá esto hubiera sido realmente una fábrica de armas, porque bueno, igual entonces el ataque hubiera valido la pena. Y dice, bueno, lo único que hicieron fue matar a los niños. Y así es como de diferente los documentos pueden ser de la realidad. En ese documento decían que había muerto un civil o un herido, porque habían visto una niña que se sacaba de las ruinas y la llevaban al hospital. Pero 12 personas murieron. Raja, que vive con su madre, con su abuela ahora, es la única sobreviviente. Y la coalición de los Estados Unidos, aunque se ha hecho esto público, no ha modificado sus propios números acerca de cuántos civiles murieron. Este es un niño que se llama Hassan, que estaba jugando al fútbol fuera de su casa. Cuando un ataque aéreo como objetivo Neil Prakash, un australiano que había venido a Irak
para reclutar para ISIS, si los documentos dicen que Neil Prakash fue matado por... y que 4 civiles también fueron matados en el proceso, asesinados en el proceso. Unos meses después de ese ataque aéreo, Neil Prakash estaba vivo intentando cruzar a Siria, desde Siria hasta Turquía, y ahora está en Turquía. Pero Hassan, al que veis en la imagen, ya no puede caminar. Ahora está postrado en una silla de ruedas porque se rompió la columna y su familia no puede pagar por la silla porque tiene unas baterías que son muy caras. Esto es una familia que cuando ocurrió el ataque aéreo y durante el momento caótico en el que se fueron los militares de Afganistán, lo único que yo podía pensar es que yo había visto un documento muy similar que describía esto con ataques con coches bombas. Se persigue a 2 coches que les avisaron de que eran coches bombas, se identifican, se les persiguen a través de Mosul y cuando llegan a una intersección, como se ve en el vídeo del Estado, se levantan en la intersección. Normalmente se identifica a las personas y si no hubiera ningún problema se hubiera abortado esa misión. Se liberan las armas. Era un coche de civiles, porque lo que estaban haciendo era perseguir el coche que no era. Mucha gente a pie de calle me decían que si no eran capaces de ver. Gente a la que le han ocurrido estos accidentes, les faltan partes del cuerpo. This is a young man named Yunus. Este es un joven que se llama Unis. Estaba en un coche, adelantando a otro coche, cuando tuvo lugar un ataque aéreo. El documento identifica que querían atacar hoy, que el objetivo era uno de los coches y que lo que querían era evitar que se llevaran unas armas. Entonces este ataque es desproporcionado y no lo calcularon a tiempo. No tenían suficiente preparación, no estaban viendo que el coche al que querían atacar estaba al lado de otro coche y que iba a afectar un radio más grande. Yunus lo sacaron del vehículo, estaba muy herido y vio cómo su padre se quemaba hasta morirse. Su tío ya estaba muerto. Él intentó acercarse y un espía de ISIS le disparó en la espalda porque estaba intentando acercarse a su padre. Los individuos que volvían al sitio de una bomba se les percibe como ISIS porque están ayudando a algo que era un objetivo. Y entonces se les llama como un doble objetivo. Entonces este espía de ISIS no quería que se acercara al coche y le disparó. Este es uno de los documentos primeros que pude comprobar y fue justo antes de la pandemia, en enero de 2020, y era un área que, de acuerdo a los documentos, había sido una fábrica de armas químicas, y el documento lo que describe es cómo se había preparado esa inteligencia, cómo habían sido capaces de conocer la estructura y el mapa de esta, los planos de esta fábrica de armas químicas. Y sabían que había niños en las áreas de alrededor, pero no vivían allí, solamente estaban allí como transeúntes durante el día. Y se describía en la inteligencia, en los papeles,
y todo el mundo estaba de acuerdo en esto, en que no vivían allí, sino que solo se acercaban durante el día. Y alguien, un representante de una agencia de Estados Unidos, de la agencia USDA, dijo: no creo que esos niños estén solamente moviéndose por esa zona, creo que viven ahí. Conozco un poco sobre el contexto cultural, y estoy parafraseando su intervención, pero sabiendo cómo los iraquíes se relacionan, cree que no dejarían a los niños jugar tan lejos de su casa, sino que esos niños vivían ahí. Y que si se atacaba, se les iba a matar, si se atacaba esa fábrica, si era uno de los objetivos. Y entonces lo que se hizo fue autorizar que se atacara durante la noche, no durante el día. Y cuando lo vi, habían muerto 21 personas, 21 miembros de la misma familia. En la imagen podemos ver a dos hermanos que vivían cerca y que no se les permitió buscar a sus familiares, y que a la mañana siguiente solamente encontraron partes de cuerpos que podían reconocer a su hija por un vestido rosa que le habían comprado. Esta mujer joven se llama Karima. Ella es, bueno, era, estaba en la escuela para ser médico cuando llegó ISIS y tuvo que dejar de estudiar. Su familia estaba esperando por la liberación. Es algo que es muy común. Estaban todos en una casa, en la familia extensa, pero todos se quedan juntos en una misma casa, intentando llegar a un área que esté liberada y moverse a áreas donde pudieran estar cerca de esa zona liberada. Y los documentos dicen siempre que no hay civiles. Y en esa casa, por ejemplo, había más de 30 civiles. Y esta casa que estaba cerca de la línea de fuego fue atacada. Y tras ese ataque aéreo hubo un incendio. Las chicas estaban en el sótano y los hombres estaban en la parte de arriba, y Karima subió porque abajo ya no se podía respirar, incluso escuchando encima a los hombres gritando arriba, y la puerta estaba bloqueada, pero había un espacio por el que respirar, y tuvo que ver cómo sus familiares iban muriendo. Intentó ayudar a una niña joven. Intentaron hacer un agujero para poder respirar y para poder sacarla. Pero nadie más sobrevivió. Más tarde la familia, otros miembros de la familia, me enseñaron las huellas en la pared después del humo. Y los Estados Unidos y sus aliados admitieron que habían muerto 13 civiles, pero en realidad fueron 33. Karima al final volvió a la universidad para ser médico y ahora es una doctora. Pero aún así quieren respuestas. Esta mujer se llama Ruskaya y el documento describe como un hombre que estaba empujando un carrito que se cayó porque le golpeó algo y era un civil. Y la gente estaban buscando a un atacante de ISIS y luego esta mujer estaba buscando a su hijo. Y estaba muy cansada.
Y estábamos buscando a sus familiares, a sus hijos. Y cuando hablo con ella me cuenta cómo en un día en 2017 su hijo Ali salió con su carrito para buscar molinillo para moler trigo. Porque en esta área de Mosul no tenían comida prácticamente. Y entonces iba a buscar ese molinillo para moler el trigo. Y que después de un tiempo no había vuelto, ni a la mañana siguiente ni por la noche. Y entonces estaba en modo de pánico y salió a buscarlo. Todas las calles del barrio, todos los lugares que conocía, por los que su hijo pasaba con el carrito. Fue a morgues, a hospitales. Hizo esto durante un mes y tres días. Hasta que alguien le preguntó de la farmacia si lo había encontrado y le dijo que fuera a esa zona, a ese barrio. Y cuando fue, encontró el carrito, los restos del carrito. Y nunca supo lo que había pasado al cuerpo de su hijo. Hasta que le describí lo que decían los documentos, que se lo habían llevado y lo enterraron. Junto con los cuerpos de los integrantes de ISIS. Me enseñó las imágenes en el periódico cuando estaba intentando saber qué le había pasado. Una de las cosas más importantes de este trabajo para mí es que es una oportunidad para que los estadounidenses escuchen las experiencias de los supervivientes y también para entender lo que nos enseña la inteligencia de Estados Unidos y por qué a veces está mal y por cuál es el motivo. Pero muy a menudo es la historia de estas personas cuyas vidas no se miran con empatía. Estas historias nos hacen empatizar más con aquellos que han sufrido pérdidas. Y nos pasa que ahora es más fácil empatizar con aquellos que están sufriendo esas pérdidas en Ucrania, por ejemplo, que con los que lo pasan por cosas similares en Afganistán, o en Irak o en Siria. Llegamos a un punto en el que si miramos la historia de los ataques aéreos americanos y de si ha habido responsabilidades y de si esos esfuerzos porque haya responsabilidad están conectados con los movimientos antiguerra. Y cuando ocurren esos movimientos, normalmente lo que motiva a los estadounidenses a estas protestas es cuando vuelven los estadounidenses fallecidos, cuando esas bajas son del propio ejército. Estamos tomando parte en guerras que todavía, o que mucha gente ya piensa en Estados Unidos, que no estamos en ellas. En 2019 se dejaron caer más bombas en Afganistán que en ningún año anterior de la guerra. Y aún así ese año fue el año que menos cobertura mediática recibió la guerra de Afganistán, tanto en televisión como en prensa. Quiero mostrar de estos miles de páginas que estaba intentando encontrar a las personas reales detrás de estas historias. Quiero que vean lo que vemos cuando leemos estas páginas. Hay como 1.300 incidentes y 5.600 páginas y no se habla en ningún momento de ningún error, nada que se hiciera mal, ni de responsabilidades, ni de acciones disciplinarias. Todos son posibles violaciones de reglas, sobre procesos, y si estás siguiendo un proceso, no estás saltándote reglas. Son
se supone que algunas acciones ordinarias, como abrir una puerta por los, la situación, por las amenazas, se consideran como, como una amenaza contra el ejército. El ejemplo de los niños que puede que vivan ahí, nadie en la habitación se para a pensar que son civiles. Una persona que está con un carrito buscando un molinillo, pensar que es una bomba, un coche bomba, y no pensar como, en ellos como civiles. En estos documentos podemos ver que hay un montón de errores y que no se han admitido. Identificar esos problemas de raíz es raro. Son muy, muy escasas las situaciones en las que se ha aprendido la lección después de estos errores. Solo en un caso se visitó un espacio para investigar lo que había ocurrido. Ocurrió en Mosul. Se dice en los papeles oficiales que fueron 101 civiles los que murieron, pero la gente de la zona dice que fueron muchísimos más. Y en ese momento, los testigos fueron entrevistados por parte del ejército estadounidense, pero lo que se quería saber era quiénes habían ido, quiénes habían ido a campos, querían saber cómo operaba ISIS en el área, más que sobre los civiles que habían muerto. Y en esos dos casos, solo en esos dos casos, se fue a buscar y a entrevistar a supervivientes. Esto significa que los norteamericanos no saben cómo están ocurriendo estas guerras y no es solo porque haya documentos que se estén ocultando. Es algo mucho más complejo y más inteligente incluso. Se está haciendo poco esfuerzo por entender qué está saliendo mal y por qué. Algunas de las personas con las que hablé del ejército dicen que es en parte psicológico. Pasamos el proceso de por qué hacemos esto y es para poder sentir una confianza moral, porque si no sería muy problemático para nosotros. En varios momentos se utilizan por protección legal para decir seguimos estas pautas que había que seguir y así evitamos acusaciones legales o de crímenes de guerra contra estas personas porque estaban siguiendo un proceso y también se hace para expandir la autoridad y para hablar sobre las leyes. We fought over years to get them. And even then they're only a part of the story. It's the ground investigation. Estos documentos hemos se han hecho públicos, ¿no? Hemos luchado durante años para conseguirlos. Y esos son solo parte de la, y son solo parte de la historia. La investigación que hacemos en primera línea es muy importante. Es muy importante a nivel moral, pero también es importante a un nivel militar y estratégico, cuando hablamos de objetivos. Y puedo contarles con mucha confianza y seguridad que las áreas que han sido, que las que he estado en Afganistán, incluyendo las que los talibán ahora controlan, he podido darme cuenta de que, o sea, he podido ir a partes a las que nunca podría haber ido antes, porque antes hubiera tenido miedo de ser asesinada por un ataque, por un bombardeo. Y estoy hablando del área de Kandahar, donde muchos, donde a pesar de que ahora está
controlado por los talibanes, no hay bombardeos. La gente con la que yo hablé en este área me dijo que nunca habían hablado con un periodista antes porque, bueno, los periodistas hubieran muerto intentando acceder a estas áreas. Pero estos asesinatos civiles es una gran parte de cómo los Estados Unidos perdieron Afganistán. No importa a un nivel estratégico solo, pero también importa de cara a la democracia, a un nivel moral. Porque tenemos que tener un debate sobre nuestras guerras y tenemos que tener el consentimiento del público norteamericano. Y para ello tienen que estar informados sobre estas guerras. Pero creamos una distancia, no solo de aquellos que son nuestro objetivo militar, sino distancia también cuando se trata de nuestro entendimiento, de nuestra habilidad para mantenerlo en la conciencia pública. Todo eso entonces nos parece más lejos. Y eso se extiende en nuestra democracia y en nuestra capacidad de entendimiento de lo que está pasando en estas guerras. Y si tienen tiempo para leer más tarde, que lean partes del archivo de las muertes, de los asesinatos civiles. Y quiero darles las gracias hoy porque estoy muy contenta de verles a tantos hoy aquí y estoy deseando escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Wow, that was amazing. Bueno, eso fue increíble. Oh, muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor. Estoy personalmente, sé que muchos otros comparten esta sensación. Estoy impresionado por la cantidad de investigación y la gran cantidad de documentación que han hecho para este proyecto. Y también cómo ha conseguido poner el foco en las consecuencias humanas, y creo que esto es un buen modelo no solo para el periodismo, sino también para los historiadores en la audiencia. Y también su persistencia y su valentía. Oh, bueno, muchas gracias, eso es muy amable. Creo que la gente debe de también pensar en que no hubo ningún caso en el que la gente no quisiera hablar conmigo. Y a lo mejor había gente que no estaba cómodo, pero la gente estaba tenían tantas ganas de abrirse, de contar estas historias que parecía que nadie quería escuchar. Y creo que por eso es importante decir que nada de esto podría ser posible sin la amabilidad y la generosidad de las personas que me ayudaron. Bueno, tengo muchas preguntas y si tienen otras, tengo algunas que van a aparecer aquí en la pantalla. No voy a tomar todavía preguntas de la audiencia. Bueno, parece que el ejército tiene una gran habilidad para crear sus propias narrativas de estos eventos, de estos sucesos. Y me pregunto si nos puedes decir un poquito de la producción de noticias y propaganda por parte del ejército propiamente. Y también si de cómo el uso de su poder aéreo y también de hasta qué nivel los medios civiles han aceptado las narrativas de los militares de una manera poco crítica. Bueno, sí, eso es una gran pregunta y una muy buena pregunta. Y si pudiéramos ir atrás al tiempo donde ISIS empezó a apropiarse de estas áreas, veíamos a ISIS creando algunos vídeos, ¿no?, y contenido que estaban poniendo ahí fuera como propaganda y había como un deseo de sobreactuar en Internet, ¿no? Y la cosa es que de manera similar, los Estados Unidos están haciendo lo mismo con esas estadísticas que no son verdad y algo que parecen verdades pero que no lo son. Y se estaban, de alguna manera, el ejército se estaban tomando ventaja de un desafío de tomar esos lugares a los que no se podía acceder, por ejemplo, los periodistas o
otros civiles sin ponerse a sí mismos en riesgo de muerte, porque te volvías de alguna manera un objetivo tú mismo. Y creo que es difícil para los periodistas conseguir acceso a ciertas áreas, sobre todo las que estuvieron controladas por ISIS. Y creo que eso ha sido durante mucho tiempo, especialmente cuando existe un grupo como ISIS, ¿no?, que es tan bárbarico. Creo que es difícil dar un paso atrás y entender que lo que estamos diciendo puede no ser verdad. Y puedo decir que hay organizaciones como Edwards y Alenka que usan información de código abierto, vídeos que salen de esas áreas y cosas así, para verificarlos y para ver lo que pasa realmente en estos lugares. Y ellos realmente estaban haciendo eso en ese momento e intentando ver cuántas civiles habían sido asesinados. Y lo que puedo decir es que los medios norteamericanos se quedaron cortos, que no han sido capaces de investigar estas muertes civiles de manera adecuada, porque aunque no pudieran acceder físicamente a esas áreas, pero es algo que se puede hacer de muchas otras maneras, como estas otras organizaciones están haciendo. Y creo que muchos de mis colegas y gente que en ese tiempo estaba haciendo periodismo sobre esto, espero que vuelvan este objetivo una prioridad. Y otra cosa que digo es que esto no es nuevo, que la tecnología siempre se usa para decir esta es mi posición, o sea, para apoderarse de posiciones estratégicas de hiperprecisión, y luego resulta que no es la verdad. Eso, ¿sabes? Eso es propaganda. Siempre ha sido parte de la guerra, además. Y espero que las organizaciones de noticias empiecen a hacerlo. Bueno, creo que el ejército ahora mismo está negando, cubriendo, incluso cuando públicamente dicen que tienen interés en minimizar las muertes civiles. Pero lo están haciendo y creo que lo dicen sabiendo que si no lo dicen eso va a tener consecuencias. Pero no se preocupan nunca de entrevistar a los testigos ni los sobrevivientes. Y podemos hablar de por qué eso es así. Cuando enseñabas esas fotos de Mosul, que se veía como las ciudades después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En algunos de estos bombardeos que mencionaba, murieron hasta miles, cientos, decenas de miles de personas. Y decían en ese momento que era necesario destruir una ciudad para salvarla. Y ahora el ejército ni siquiera admite que están destruyendo ciudades. Bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Que cuando miras a, por ejemplo, Raqqa, como se ve hoy, es una ciudad en Siria que fue bombardeada hasta la médula, que no es tan diferente de Alepo, por ejemplo, y Raqqa es una ciudad que la coalición estadounidense bombardeó y hasta que no se veía diferente de Alepo, que era una ciudad que los rusos bombardearon. Y eso nos dice mucho, ¿no?, de estas reglas y procedimientos y de cuál puede ser su resultado. Y te preguntas cuál es la diferencia aquí entre los americanos y los rusos, por ejemplo. Es que la precisión realmente no te importa si estás teniendo este clase de efectos o las ciudades. El impacto, las áreas urbanas muy habitadas son muy difíciles, pero no hablamos de eso, no hablamos. El ejército no quiere tener una conversación sobre esto, ni quiere animar a la gente a investigar, a los periodistas,
para iluminar la presencia de estas guerras. La idea es un poco como continuar sin que el público norteamericano sepa tanto, y entonces de alguna manera ellos parecen menos políticos y es menos costoso a nivel político. La idea es que estas guerras ahora no tienen tanto coste de personas norteamericanas, pero ese coste ahora lo sufren las poblaciones que sufren la guerra. Vamos a tomar una pregunta de la audiencia, del público. Toby tiene una pregunta, si le damos el micrófono. Hola, tengo una pregunta. Soy parte de un grupo que se llama la gente que disiente en UMass. Y estamos luchando contra los lazos que tiene UMass con empresas que se benefician de la guerra. Nuestro objetivo es antiimperialista. Y estamos muy contentos de tener esta serie de clases o de charlas antiimperialistas. Y nos preguntamos si nos recomiendas cómo usar los medios en esta lucha que tenemos. Y si tienes algún consejo para conseguir que los medios y el público sea consciente de estas conexiones. Bueno, yo soy una periodista, ¿no? Y no soy muy buena dando consejos o pidiendo cosas. Para mí es más acerca de exponer cosas a través de mi periodismo y lo que nos pueden decir esas cosas y lo que nos pueden enseñar. Lo importante para mí, por ejemplo, es que esos 1.300 informes que os mencioné es haberlos hecho públicos y que las organizaciones de derechos humanos puedan continuar trabajando con esos informes. Y lo que te puedo decir es que bajo la ley de libertad de información no tienes ni que ser norteamericano para conseguir liberar esa información y pedirla. Por ejemplo, estás mencionando a una empresa que se llama Raytheon y que es una empresa que preocupa mucho, que tiene contratos con el gobierno norteamericano muy importantes y que llega a sitios muy importantes. Y yo consideraría, por ejemplo, pedir documentos bajo esta ley de libertad de información relacionados con los contratos que esta empresa tiene con los Estados Unidos, con su gobierno. Y hay contratos y hay también informes que ven cómo se están desarrollando esos contratos, y esos son importantes. Y puedes trazar, por ejemplo, desde dónde se hacen las armas y dónde van y para qué se están usando. Y no es solo nuestro propio gobierno, ¿no?, que podemos hacer eso, también lo podemos hacer. O sea, pueden estar siendo usadas en otros sitios como Yemen o Arabia Saudí o los Emiratos. Así que hay muchas tácticas para conseguir información. Bueno, hay una pregunta relacionada aquí, que igual no te sientes cómoda respondiéndola como periodista. Y dice, ¿qué pueden hacer los estudiantes para acabar con estos ataques sobre civiles? Y bueno, me gusta esa pregunta porque es sobre acción, ¿no? Y creo que incluso preguntar eso es que habla de un interés, ¿no?, que tenemos en estos temas. Bueno, la forma en la que miro esta pregunta es mirarlo de manera histórica. ¿Cuándo han habido esfuerzos para cambiar políticas relacionadas con este tema? Entonces, ¿cómo llegamos, por ejemplo, de un periodo de bombardeos como vimos en Tokio o en Dresden? ¿Cómo llegamos a un... y donde los bombardeos sean incontables,
a este momento donde realmente estamos contando la cantidad de bombardeos y de muertes civiles. Y eso es, bueno, pues gracias a los movimientos antiguerra, ¿no? Contra la guerra. En ese momento, en el pasado, casi cada hogar en los Estados Unidos se veía afectado, se había habido afectado por la guerra, ¿no? Por el reclutamiento. Entonces, todo esto ha cambiado, ¿no? Ahora la demografía de la gente que es reclutada por ejército es más pequeña. Y entonces hay menos hogares que se ven afectados de manera directa, pero aún así son más grandes. Y ahora cuando la guerra se hace a través del aire, creo que hay mucho interés por parte de los norteamericanos en el impacto psicológico en los operadores de drones y otras personas que están relacionadas con este tipo de guerra. Y creo que hay mucho interés en este tipo de cosa. Ojalá podría decirles algo más interesante acerca de la responsabilidad y de la acción. Y sé que hay algunos esfuerzos por la reforma de del Pentágono, pero uno de los oficiales que aprobó, que estaba interesado en aprobar esta ley de muertes civiles o contra las muertes civiles, que quiere, para poder entender e investigar cómo suceden, y le pregunté, ¿tienes planes de reabrir casos pasados? Y la respuesta fue, bueno, esto estamos mirando al futuro aquí, no al pasado. Y creo que no tengo mucha confianza en que vaya a haber mucho cambio ahora, porque tenemos que tener al público interesado y activo y involucrado, y para eso la gente tiene que verse afectada. There's a question from a Smith student named Jade, who's interested. Y una pregunta de un estudiante de Smith que se llama Jade, que se pregunta si hay otros actores o internacionales o estados-nación o corporaciones que tienen una tolerancia similar a las muertes de civiles. Sí, de hecho hay muchas que tienen más tolerancia, como por ejemplo Arabia Saudí, Emiratos Árabes, obviamente también Rusia, y no solo en la situación actual con Ucrania, también en guerras anteriores en Siria. Es algo que hemos visto adoptado en otros países, estas tácticas de vamos a reducir la presencia a nivel de tierra y vamos a atacar a nivel de aire. Entonces hay la pregunta de cuando los rusos se van de una zona, ¿realmente están cediendo ese territorio o se están apartando para llevar otro tipo de guerra? ¿Y por qué no quieren tener a sus tropas en ese espacio en el que van a seguir luchando? Entonces esto es un problema global. Entonces se ha cambiado el foco a los civiles y es donde vamos a encontrar las víctimas. Ese es el coste humano de la guerra. Muchas gracias por esta presentación. Fue muy poderosa. Y quiero darle las gracias por centrarse en los supervivientes. Mi pregunta es que normalmente en los medios de comunicación corporativos, las guerras en el Medio Oeste,
se muestran como que es necesaria esa intervención de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo respondería la gente que dice, bueno, miran sus publicaciones y dicen, bueno, lo que hay que hacer es ser más preciso y no tener un punto de vista antiimperialista? Es muy buena pregunta, pienso sobre esto, porque creo que no es solo un debate de cómo son las guerras o cómo acabarlas, sino de cómo se desarrollan. Y ser crítico con cómo Estados Unidos sigue teniendo tropas muchos años después del 11 de septiembre. Entonces son guerras subsecuentes, continuadas. No estábamos atacando lo mismo antes que ahora. Hace años era Al Qaeda. Ahora las misiones cambian a otras partes del mundo. Entonces, no es solo cómo lo hacemos, sino de las guerras en sí mismo, de tienen sentido, de si el público estadounidense, la gente, tiene que saber primero que están ocurriendo esas guerras. Esas estadísticas que di de 2019, yo no las puedo olvidar nunca. ¿Cómo puede ser que en 2019 se haya bombardeado más Afganistán que ningún otro año? Y sea a la vez el año en el que menos ha aparecido esta guerra en los medios de comunicación. Entonces, si la gente no sabe que esto está teniendo lugar, no podemos. Ese es parte del debate. Cuando sacamos esto de los medios de comunicación, no podemos conseguir que los estadounidenses se preocupen por esto. Cuando llegue a todas las casas, entonces es cuando vamos a tener ese poder. Cuando digo debate, no es solo cómo hacemos estas guerras, sino esos propósitos que hay detrás. Creo que es algo que tenemos que entender. Porque también hay que tener en cuenta el efecto que está teniendo en los civiles, en todo. Son tantas cosas a la vez. Es algo que tiene que ver con la moral. Es algo que pienso mucho es cuántos salen, por ejemplo, las guerras en los medios de comunicación en el mismo momento en el que hay elecciones, por ejemplo. Cuando yo estaba publicando y investigando en 2016 sobre esto, a nadie le interesaba, porque era año de elecciones y no lo pude publicar hasta 2017 y eso no fue algo intencional, fue algo que tiene que ver con los momentos de... Sí, alguien hizo una pregunta sobre Biden. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, he leído este artículo de diciembre de 2021 del periodista Ryan Cooper, que el titular decía: Biden casi acaba con la guerra de los drones y nadie se dio cuenta. Y es algo que he pensado mucho, porque yo quiero decir, si crees que esto ha pasado y si lo crees porque ha habido este cambio. Sí, recuerdo cuando salió esto. Fue justo después, era un informe que sale cada varios meses, no recuerdo exactamente el qué, pero fue el caso que vimos un decrecimiento bastante fuerte de bombardeos en Afganistán. Hubo uno en Kabul, hubo otro también a principios de este año, también en Kabul. Hubo varios incidentes, pero ahora que hay territorio que se ha retomado de ISIS, ya no estamos haciéndolo de las mismas maneras, no estamos atacando de las mismas maneras, entonces se están bajando esos ataques.
Ahí también hubo un ataque aéreo que Estados Unidos reconoció este viernes pasado en Somalia. Entonces, creo que fue este viernes. Entonces vemos que el salir de Afganistán es un factor fundamental de estos cambios de política. Pero hubiera sido menos, desde el punto de vista político, le hubiera costado menos a Biden seguir en esa guerra que terminarla. Este presidente sí que ha tomado algunas de estas decisiones. Hay infraestructura que sigue sin cambiarse. Y últimamente se han publicado nuevas reglas para la CIA. Estas políticas por las que por ley se sacaban informes una vez al año. Y es algo que se dejó de hacer durante la época de Trump, y la administración de Biden plantearon volver a instaurar estos informes anuales obligatorios y no ocurrió. Entonces, estas infraestructuras siguen existiendo. Sí que hay algo interesante, que hubo una redada en busca de un líder de ISIS. Y en esa redada, fue propiamente una redada, mandamos tropas al terreno. Hubo heridos, pero no hubo muertes. Y creo que había niños en la casa, pero eso fue un poco diferente. Fue un cambio de enfoque. Entonces, estoy muy interesada en esa pregunta sobre asimetría. Cuando estamos tomando riesgos, también en cuanto a las vidas estadounidenses. Estamos llegando al final y quiero decir que has hablado de esto durante tu charla, que en esos momentos en los que te deprimes mucho y piensas que a los estadounidenses no les importa nada, quiero que sepas que más personas vamos a pensar sobre esto. Sí, muchas gracias. Espero no haber sido muy deprimente. Quiero concluir pidiéndoles que se registren online para nuestro propio próximo evento, el 1 de diciembre, una discusión en la que va a estar Daniel Ellsberg y otros dos panelistas. Entonces, quiero dar muchas gracias a todos por venir hoy y, por favor, acompáñenme en darle un último aplauso a Asmat.